Hola, hola, mis amores, buenos días. Good morning. ¿Cómo están esta hermosa mañana? Muy buenos días. Oigan, la mañana está preciosa, pero no tenemos nada, pero absolutamente nada de sol. Oigan, miren nada más. Hoy va a estar fresquito, me parece que las máximas van a ser 70 y algo, pero el sol se ha ido de vacaciones. Más tarde sale. Así ha estado el solecito. Así ha estado las mañanas. En las mañanas muy nubladito y ya al mediodía se calienta un poco. Yo voy a ir a recoger a mis papás. En un rato más, mi hermana entra a las 9 a trabajar. Me quiero tomar un cafecito y me voy a ir a traerlos a Petaluma, porque se van con ella a dormir. Ayer se la pasaron todo el día conmigo. Ya cuando mi hermana salió de trabajar, pasó a recoger. Pero ahorita les dije si querían que los fuera a traer muy temprano y que desayunáramos aquí, o bien que desayunaran allá en la casa. Y como mi papá es friolento, dijo, no, mejor ya que almorcemos, nos vas a recoger. Yo pienso que los voy a recoger como a las 9 más o menos, ya que hayan tomado su cafecito. Probablemente almorzar, porque acuérdense que allá en México se retrasa el tiempo. Perdón, ¿se atrasa o se adelanta? Para ellos es adelantarse. Por ejemplo, aquí es una hora para ellos antes. Así que, y se levantan temprano también, son madrugadores. Oigan, también les iba a contar que mi planta, mi lengua de la suegra, se está muriendo, miren. Miren, no sé si es la tierra o qué, pero está bien caída, ¿ven? La voy a cortar, estas están duritas. No sé qué será, mis chicas, porque esta no es de mucha luz, esta es aguantadora. Esta está bien bonita. Esta para nada se ha maltratado. Se ve bien bonita. Todas sus hojitas, todo. Pero aquella, ¿qué está pasando? Y no de. Luego que la planté, al otro día amaneció ya así como media triste y ya dije, bueno, ¿qué es esto? Denme una solución, mis chicas y chicos. Ustedes díganme qué puedo hacer. Ya ven que ustedes, muchas de ustedes son muy buenas para las plantas. Así que. ¿Alguna de ustedes que tenga algún secretito, algún secreto que me pueda dar, que digan, hey, Silvia, ponle esto, que esto te va a ayudar? Porque, oigan, no puede ser que se me estén poniendo así mis plantas. Como que no está bien que se estén poniendo así las plantas. Mi mamá le saqué el hilo porque dice que quería agarrarle a un vestido que le regaló mi hermana. Le quería cerrar las aberturas porque tiene unas aberturas aquí. Y le saqué la armadura. No, le saqué todas las cositas, pues, como el hilo y todo. Nada más que aquí lo dejé, lo voy a guardar porque, mis chicas, yo no sé si les pasa a ustedes, pero si tú no pones las cosas donde van, olvídate, olvídate, mi reina. Si tú no pones donde debe de ir algo, ya para que lo vuelvas a encontrar, menos aquí en mi caso, después dando vuelta loca buscando dónde lo puse, dónde lo puse. Y miren, mis rosas amanecieron bien preciosas. Mi arreglo floral todavía está divino. Quiero encender una velita ahorita. Milo está acostado allá adentro en el cuarto y poner la velita, pero todavía no sé. Primero me voy a preparar el café, así que ahorita las veo, mis amores. Saben que amo leerles los comentarios. Tengo un comentario aquí de su nombre de usuario es Sálvenme. Dice Silvia, qué triste noticia, se veía tan hermoso, Benny. Dice, Benny, regresa, ya eres famoso con Silvia en tu vida. Creo que las cámaras, las luces, los micrófonos te espantaron. Regresa, Benny. Ay, ustedes están tan locas también como yo. Pues ya lo buscamos por todos lados, mi chica. Y me río por la forma de que ustedes me dejan sus comentarios, pero ya les expliqué, o sea, ya los buscamos por todos lados y pues yo pienso que está bien con una familia que lo quiere y si alguien se lo llevó, se lo robó, porque pues eso pasó, es porque a alguien de verdad le interesaría, porque si tú no tienes amor por un animal, ¿qué te va a importar agarrarlo? ¿Sí me entiendes? Lo miraron, yo creo, allá afuera y dirían, no, este gatito está tan hermoso. Y lo vamos a cuidar, yo pienso que así pasó. Así que gracias corazón a todos por sus comentarios y su cariño. Y otra cosa, me estaba preguntando a Silvia, la tocaya Silvia Prandi,
Dice Silvia, los gatitos no se liman sus uñas en los sillones, ¿o tienes un truco para eso? Mira, la Chloe, esa es tremenda, esa gatita. Y les he dicho miles de veces, por ejemplo, las que tenemos mascotas como los gatos, especialmente los perritos no hacen eso. Pero los gatos, mi reina, por más yo no te puedo dar secretos, porque hay gatitos que por más que tú los entrenes, los eduques, ellos rascan. Pero hay muchas cosas que puedes hacer y te voy a enseñar una de ellas. Mira, mi hijo le compra este tipo de camitas a Milo. Estas son de cartón así, hechas de cartón. Y estas las compra en los lugares de donde venden todas las cositas para los animales, tienditas de esas de veterinarios. Pero también la puedes conseguir en Amazon. Él ha estado comprando estas camitas porque, lógico, mira, si te fijas aquí, ya se ve maltratadita. Entonces, cada cierto tiempo se la cambia. Otra de las cosas es que es muy cómoda. Ellos se acuestan bien bonito aquí y este les sirve para rascar. Pero, lo cual no quiere decir que nunca te van a rascar, a menos los gatitos que yo he tenido. Sí, han rascado, pero he notado que las mujeres, o sea, las gatitas hembras, son las más rasconas, porque yo tuve una gatita hace años también, que se llamaba Mercy, y ella también rascaba, o sea, siento como que las hembritas son las más rasconas, pero de nuevo, mira, aquí siempre está esta camita de Milo y él se acuesta aquí bien bonito. Yo te voy a dejar el enlace. Este tipo de camitas les gusta demasiado porque, les digo, agarran y rascan bien feo y como que no se mueve tan fácil. Acá anda Mailito. ¿Qué pasó, Mailito? Nada más, y acá anda Mailito y luego, luego su voz. Ven, Mailito, ven, Mailito. Vaya, vaya, va. Pero Mailito no se acerca. Déjenme ver si quiere que lo abrace. No, luego es tremendo. Luego está ahí con su llanto que no quiere. Ya me fui a lavar mi manita porque estuve agarrando la camita. Ya hasta me salió con rima. Estoy tomándome mi café con un pancito, miren. Miren este pan, qué bueno se ve. Que por cierto, estamos buscando los tickets para ir a New York, pero están tan caros. Ahorita están como en $800. Fíjense que las ocasiones que hemos ido los hemos agarrado en 400, pero ahorita están carísimos. Así que estamos revisando todo el tiempo para poder ir el otro mes. Queremos ir el otro mes, pero solamente Dios dirá, ¿verdad? No pensaba, yo también como no tenía planes de que mis papás vinieran, como ni sabía. Así que pues ahorita no sé, también aquí los sacamos de paseo. A ver si el martes nos vamos a San Francisco a llevarlos a pasear, aunque está fresco luego San Francisco. Por mi papá no le gusta para nada el frío y como él tiene como asma, luego se le tapa su pecho, usa el inhalador y por eso es que nos detenemos un poquito por él, por el frío más que nada. Mi mamá no, mi mamá a esa sí le gusta el frío, no tiene problema. No que le guste, pero mi mamá aguanta más frío. Así que estamos pensando a ver cómo le hacemos. ¿Qué, mi amor? Ven, corazón, Mailito. Ven, corazón mío, ven, mi vara. Oigan, y algunas de ustedes se están animando a hacerse sus cumpleaños. Dice aquí Terán365. Dice Silvia, bendiciones. Amiga, qué bien que te festejes tus 50. A mí me faltan aún 4 años. Platiqué con mi hija y cuando sean mis 50, si Dios quiere, me gustaría vestirme de traje regional. Soy de Chiapas y Dios te los permite. A Dios, pero lo permita. Ojalá que sí, mi amor. ¿Saben qué? Yo no sé cómo vestirme esa noche. Yo estoy pensando tantas cosas. Digo, ¿cómo me he visto? O sea, lógico, quiero vestirme elegante, pero a la vez no sé qué tipo de vestido. No tengo ni idea. Yo ya tengo salón, tengo la decoración, tengo la comida, tengo la música, pero no tengo el traje para mí. Mis hijos, por supuesto, y mi esposo se van a vestir bien elegantes con su saco. Pero yo no sé cómo. Hoy, mis chicas, déjenme ideas cómo me he visto, por favor. Les quiero mostrar esta foto. Miren, hace años que yo cumplí años en mi trabajo y me regalaron. Miren el pelo tan hermoso que yo tenía. Dios mío, como dicen en la vida, todo por servir se acaba. Vean esta melena que yo me cargaba. ¿Pueden creer ustedes este pelo tan hermoso? Miren qué bonito pelo de largo, de abundante. Dios mío, Silvia, en tu vida, ¿dónde están estas greñas? ¿Dónde están estas greñas? Estaba viendo, oh, aquí tengo la otra, mírenla. Era en mi trabajo, cuando trabajaba en la oficina médica y vean ahí.
Ellos me regalaron todos esos globos y qué bonita me vestía yo, mis chicas y mi sonrisa, vean, ay, me llenó de nostalgia esto. Ven que me vestía bien bonita y con mis joyas, miren, tengo mi montón de pulseras, mi reloj, por supuesto, tan emblemático que yo amo los relojes, siempre me ha encantado. Y aquí también, gracias a Dios, esto también era en mi trabajo, miren qué bonita yo, mis chicas, era ahí en la oficina, este era mi oficina que yo tenía, miren, mi montón de papeles. Ay, Dios mío. Cómo han pasado los años, mis chicas. Pero me gusta. Ahí tengo mi Facebook. Y ahí me salen los recuerdos. Pero se fijan el pelo tan hermoso que yo tenía. Dios mío. Yo tenía ese pelo tan hermosísimo. Bueno, todavía lo tengo. Porque uno debe dar gracias a Dios por el pelo que tenga. Yo lo tengo, no lo tengo como lo tenía de hermoso, pero ahí vamos, lo vamos a recuperar. Quizás no tanto como así, pero estaba mirando y dije, ay, le entra a uno la nostalgia, mis chicas. Una de esas fotos ya tiene 10 años, imagínense, wow. ¡Qué mi amor, mi vida hermoso! ¿Qué pasó, mi niño? Déjenme agarrar a este niño hermoso, ven, papachita, ven. Miren cómo está de bonito este niño, mis chicas. Este niño está tan chulo. Dile hola, chicas. Yo estoy bien bonito. Yo estoy bien bonito, bien bonito. No, pues no. Ay, está tan chulo. No quiere. Milo no hace mucho abrazar, mis chicas. Él quiere que lo dejen libre. Él nada más quiere estar ahí. Libre como el viento. Ya casi voy llegando aquí a Petaluma y aquí está el sol. Está el solecito bien rico. Digo, aquí está lo que me gusta. Ya se ve bien alumbradito. Ya le marqué a mis papás para que estén listos y ya nos vengamos aquí. Voy a hacer unas albóndigas. Yo creo que a mi mamá le encanta. Así que vamos a contemplar este hermoso camino, mis chicas y chicos. Oigan, estoy esperando aquí a mis papás y mi hermosa Sandra Pérez dice que la tela de las cortinas es lino, algodón y es de mucho glamour. Dice ella que fabrica cortinas y pues sabe de lo que está hablando. Así que chicas, compren y siéntanse divinas a puro glamour. Gracias Sandra hermosa. Pues yo no sé de telas, pero la verdad las cortinas sí se miran de buena calidad. De verdad que muy bonita calidad, que se me antoja comprar otro color. Nada más que los colores de ellos, bueno, lo que yo miré en Amazon son colores muy suaves. Me hubiera gustado como un rosita como para el tiempo de primavera. Me parece, no sé si vi o miré color vino, no sé. Pero miren, ahí está una experta en telas, así que mi reina es hermosa. Cómprela antes de que se agoten, porque a ustedes luego les encantó tanto. Y la verdad que sí, porque esas cortinas, la verdad que dan la impresión de ser cortinas caritas. Así que vamos a aprovechar a comprar el colorcito burgundy o color rojito así quemado para la Navidad. Miren, mis chicas, Milo se metió en la maleta. Mi mamá está desempacando y él ya se metió en su maleta para México. Te vas a ir a México, Milito, también tú. Véanlo ahí, él bien acomodado en la maleta. Muy tranquilamente el hombre. Miren, ahí puse la calabacita que compré ayer. Les había comentado ayer que fuimos con mis papás que me gustó. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Se ve bonita o no? Había pensado ponerla ahí o allá donde está la planta. Pero no la voy a dejar ahorita, sino que la quiero para Halloween. Para cuando decoro, ven que decoro así bonito, tierno. Se me hace que se ve bonita, pero a la vez no sé, mis chicas y chicos, miren. Los colores. O vamos a ponerla acá a este lado a ver qué tal. La vamos a mover acá a este lado. A ver si se ve bien aquí también. Esta planta ya se está muriendo también. Miren, así. Así quedaría ahí en la entrada. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿La dejamos o así si entra uno con la puerta? Milo se pone listo, que se quiere salir. Así se mira desde aquí. Que esto le estorba totalmente. A ver, ahí. Creo que se ve más bonita en el espejo. Ahí es donde más me gustó. En lo que decidimos, creo que ahí es el mejor lugarcito.
A ver, la vamos a guardar. Ya cuando decore para Halloween, el otro mes yo creo. O, pues ya estamos casi al otro mes, ni sé qué fecha estamos hoy, creo que 31. Mañana estamos el otro mes. A mediados del otro mes decoramos para Halloween. Voy a cocinar unas albóndigas. Ya tengo aquí todo sazonado. Bueno, no todo. Apenas voy a revolver todo, lo voy a dejar sazonar. También voy a cortar esos pepinos. El otro día que fui a Trader Joe's los compré y todavía no los he cortado todos. Hice frijolitos. Voy a lavar también. Miren, tengo un montón de ropa lista que me está esperando, pero ya me está haciendo con los ojitos que apúrate, Silvia, en tu vida. Lávamelos. Mi mamá anda caminando. Ya anda, miren. A ella le encanta la caminata. Come algo y se va a caminar. Come algo y se va a caminar la señora. Así anda todo el día, bendito Dios. Se echa como sus cuatro caminadas. También aquí está arreglando su ropa, porque hay ropa que va a lavar, otra ropa que mi hermana también le regaló unos vestidos. Pero ahorita terminó la comida y dice, me voy a ir a caminar. Le digo, ahorita no te preocupes, ahí deja eso. Le dije, vete a tu caminata. Le dije, yo mientras voy a hacer las albóndigas para la hora de la comida. Voy a agarrar los guantes para revolver todo, los condimentos y eso. ¿Y ustedes cómo hacen las albóndigas? A mi mamá le encanta que le ponga hierbabuena. Y ya ven que yo tengo allá en el patio. Ya ven que plantamos y gracias a Dios está logrando bien bonita. Que fue la que pusimos en la planta que tenía, que le regalé a mi amiga. Ya ven que esas rosas como que estaban como muy así. Yo no sé por qué, pero los guantes yo los enjuago. Esto no sé por qué, siento como que le quito un poquito de las impurezas. Pero pues los guantes supone que tienen que estar limpios. Así que la hierbabuena, ya ven que la planté ahí. Ven que la hierbabuena la planté en la maceta esa que le regalé a la planta a mi amiga. Y se está poniendo bien bonita. Ahorita vamos a ir para cortar fresquita. Para ponerle a las albóndigas. A las albóndigas yo le pongo pimienta, clavo, un poquitito de orégano, arroz y tomate picadito. No sé si alcancen a ver aquí los pedacitos de tomate. Mi mamá siempre dice que el tomatito o el jitomate, como le llaman ustedes, le da como ese sazón para que salgan las albóndigas más suavecitas todavía. Estoy haciendo poquito porque mi esposo en la noche nos quiere llevar a cenar. En Santa Rosa hay un lugar que se llama El Mitote, donde hay muchas loncheras y venden de todo, de comida. Y a mi papá le encantan las quesadillas de flor de calabaza, chicharrón y todo eso. Así que esta comidita la vamos a hacer para nosotros, para la hora de la comida. Y la cena la vamos a dar allá. A mi hermana también dijo que va a tratar de salir un poco temprano para que nos vayamos todos. Voy a dejar aquí que se sazone todo esto. Y ahorita que esté sazonándose, marinándose, ya lo preparo en un ratito. Y así el guante listo. Pero les digo, más tarde nos vamos a ir todos. Falta todavía que lave un poco de trastes ahí. Pero mientras quiero poner la ropa a lavar. Ya desocupándome de la lavandería, ahora sí le seguimos. Estoy tomando mi michelada, miren. Están bien buenas. Dice mi madre, acá está criticándome. Dice que yo soy borracha. ¿Dónde está? Porque soy sosa. Dice, tú eres borracha porque eres sosa, porque a ella no le gusta el alcohol. Pero a mi papá sí le gustaba, ya no toma. ¿Cuántos años tiene que ya no toma? ¿Unos 20 y tantos? Como unos 20 años yo creo ya tiene mi papá que no toma. Pero sí era de los meros. Que no crean de un día, no. Mi papá era de los que tomaba diario. 8 días, 15 días. Ok, ahí está. Él se aventaba 15 días, 8 días tomando. Mi papá sí tenía el vicio bien horrible. Pero ya tiene como 20 años que paró porque se enfermó. Y ya de ahí ya nunca ha vuelto a tomar. Yo pienso como más de 20 años tiene. Pero yo lo traigo en la sangre. A mí sí me gusta tomarme mi cerveza. Si las tengo en el refri, me la tomo. Y ahorita que llegaron ellos, pues tenemos de las micheladas estas. Así que, mis chicas, la tentación es tentación. Y está el día rico, calientito. Dije, pues me la voy a tomar, me sacrificaré. Pero mi mamá sí dice, tienes, lo traes en la sangre, dice. Ella se está haciendo sus albóndigas a su gusto. Porque yo no le puse hierbabuena. Las dejé así. A los chicos les hice, espérenme, las volteo. Para mis hijos les hice espagueti, ya está listo.
Y acá tengo las albóndigas, miren. Albóndiguitas calientitas, también tengo frijoles, arroz. Mis chicas y chicos, yo las veo mañana. Este video no creo que quede muy largo porque en la tarde nos vamos a ir a cenar. Me voy a sentar a ver una serie con mi madre. Vamos a ver una serie, la que estábamos viendo ayer. Una serie coreana. Ella se va a dormir ahorita. Ya se, mira, ya se está acomodando. Esa tele me hace dormir. A ella la tele la hace dormir, pero ya se acomodó, se puso su almohada. Yo me voy a poder editar este vlog para estar al día. Y yo los veo mañana. Oh, mira. Duérmete, te voy a poner a la serie. Ahorita tú te quedas bien dormida. Cuídense. Bye.